Ya es de noche en el mundo de Pocoyó. Y Pocoyó y Pato se preparan para ir a la... Bueno, continúo. Pocoyó y Pato se preparan para ir a la cama. Hola, Pocoyó. ¡Hola! ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato. Pato quiere dormir. ¿Por qué no le decís a Pocoyó lo que tiene que hacer? A la cama. Irse a dormir. Sí, Pocoyó. Es hora de dormir. ¡No! Tenemos un problema. Pocoyó no quiere irse a la cama. Pero, Pocoyó, todos quieren dormir. ¿No tienes sueño? ¿Estás seguro? Pocoyó, lo que Pato intenta sugerir es que necesita dormir y con el ruido de tu avión es imposible. ¡Qué bueno eres, Pocoyó! Muy bien, eso está mejor. Buenas noches. ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches. Pocoyó, puede que no sea el mejor momento para construir una torre. ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches. Pocoyó, Pocoyó, tampoco es hora para jugar con trenes. Oh,
Mírale, pato. Parecía imposible, pero se ha quedado dormido. Ahora por fin puedes dormir. Oh, no. ¿Qué pasa, pato? No puedes dormir, ¿eh? Déjame pensar. ¿Qué tal un poco de música relajante? Nada, no funciona. Ya sé. ¿Y si le cantáis a Pato una nana todos juntos? ¡Sí, cantaremos! ¡Cantaremos! ¿Preparados? 1, 2, 3. La, la, la. 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 Bien hecho. Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos. Buenas noches, Pato. Buenas noches, Pocoyó. Y buenas noches a vosotros también. ¡Qué sueño! Adiós. Hasta la próxima.